Bien, la situación del crimen organizado, la violencia ligada al mismo, la incidencia delictiva que presenta Guanajuato no es una novedad, usted lo sabe. Durante los últimos años, Guanajuato ha tenido un incremento importante en la incidencia de los homicidios dolosos, pero particularmente en este año, el primer semestre, tuvo un incremento realmente notable. Prácticamente a la mitad del 2018 se han superado la totalidad de los homicidios que se suscitaron en 2017, que de por sí fue un año histórico en esta materia. Pero para tener un contexto general, un contexto mucho más preciso estadísticamente del fenómeno cómo se está presentando a nivel nacional y en Guanajuato, le agradecemos muchísimo que Santiago Roel, director del programa Semáforo Delictivo, de la Asociación Semáforo Delictivo, nos haya aceptado este enlace telefónico. Santiago, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Gracias a ustedes, a tus órdenes. Santiago, pues platícanos un poco cómo han observado desde el semáforo delictivo el incremento que ha habido de los homicidios en los diferentes estados. Y particularmente tú lo sabes, nos interesa el tema de Guanajuato, que ha incrementado ya no solo la incidencia, sino también el número total de homicidios en comparación con el año pasado de una manera impresionante. Mira, este es el grave problema que traemos en México. El tema de homicidios y en especial de ejecuciones de crimen organizado. Esto es lo que nos provoca la mayor parte de nuestra preocupación. Como dijiste, el año pasado fue muy malo, este es peor. Y es muy puntual. ¿Qué nos está subiendo homicidios? Son ejecuciones de mercado negro de drogas, no de otra cosa. No nos confundamos. Así de preciso es. Y sí, en Guanajuato, pues mayor preocupación. Porque se nos ha subido, es el primer estado en número de ejecuciones totales. Lo estuvimos advirtiendo hace 2 años, en donde Guanajuato había pasado a estar dentro de los top 10, ya el año pasado pasó a los top 5 y ahora ya está en primer lugar. Entonces, es un pleito siempre que ves un incremento en ejecuciones, es un pleito entre mafias de narco. Narcomenudeo en gran parte, pero también puede ser traslado o producción. Creemos que en este caso pues es más bien traslado y algo de narcomenudeo. No lo vemos tan ubicado en las grandes ciudades, pero sí en la periferia y en los municipios rurales. Es donde está empezando esto en Guanajuato o donde se da. Pero se puede extender rápidamente. ¿Por qué? Pues porque se ve que hay una lucha importante y porque esto va colapsando a la sociedad y al gobierno con plata y plomo. Ahora, otro indicador importante es que Guanajuato presenta, es el cuarto lugar en el narcomenudeo. El narcomenudeo lo estamos monitoreando porque es muy interesante observarlo. No porque esté actuando mejor la policía. Lo que hemos observado en algunos estados es que incrementa la presión de la policía hacia algún grupo de narcomenudeo. No sé si me explique. Con plata y plomo van metiendo a la autoridad, entonces le hacen la guerra al otro grupo. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Por lo demás, Guanajuato pues, no trae indicadores tan preocupantes, ¿no? Se ve que han actuado bien en varios temas. Ahí está el semáforo de Guanajuato que publicamos nosotros mes a mes en nuestra página, semáforo.mx, y ahí se pueden ver los datos. Pero muy, muy en concreto es este tema de ejecución. Y es el tema que traemos en todo México, ¿no? Entonces es muy puntual el diagnóstico y es muy puntual la solución, pero batallamos en entender la solución, en aceptarla y pues ahí seguiremos si no la entendemos, ¿no? Santiago, hay un dato muy concreto que se utilizó mucho como argumento a nivel local para afirmar que en Guanajuato todavía no estábamos en signos alarmantes, era el argumento de la autoridad, sobre la incidencia o la media nacional. Hemos visto que esta incidencia se incrementó importantemente, concretamente para Guanajuato. A nivel nacional también incrementó, bajó. ¿Cómo lo observaron? Mira, nomás respóndele a la autoridad que son el primer estado en ejecuciones de crimen organizado, con De eso acuerdo, tienes. de Ese acuerdo, es de el acuerdo. indicador más, ¿verdad? Con eso tienes. Sí. Si te quieren decir que el robo a casa todavía está tranquilo o algún delito menor, lesiones o violación, bueno, qué bueno, pero cuidado, o sea, estamos hablando de ejecuciones, estamos hablando de homicidios, ¿no? 8 de cada 10 homicidios en México son ejecuciones y es más que nada el signo muy claro de que el crimen organizado se está peleando el Estado y está metiendo a la autoridad en esto. Porque el crimen organizado siempre trabaja de la mano con la autoridad, por plata o por plomo.
pero siempre trabajo de la mano, ¿verdad? De acuerdo. También hay un tema importante, Santiago, que nos mencionan y que nos han indicado en Guanajuato, concretamente por parte del Ejército, porque el gobierno estatal no nos ha dado esa información, pero ellos indicaron que principalmente en este momento las ejecuciones sí están ligadas a los grupos que evidentemente trafican o fabrican droga. Nos hablan de dos cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación y otro que es local, Santa Rosa, el cártel de Santa Rosa, en lo que es la zona Laja Bajío, estamos hablando de Celaya hacia Los Apaseos, en la colindancia con Querétaro. Y nos hablan que realmente el enfrentamiento se está dando por el control del robo de hidrocarburo. Este no es un problema que solamente tenga Guanajuato, que sí ha colocado a Guanajuato en primeros lugares, pero lo comparte Puebla y lo comparten otros estados. ¿Este no observan ustedes que sea una problemática adicional al control de territorio y de la venta y producción de droga? Sí, mira, por supuesto, las mafias se van extendiendo cuando dominan un territorio o cuando están en competencia, requieren muchos recursos y se pueden extender a otras cosas, como es el robo de combustible, sin duda. Pero no perder la vista. Los dos grupos de los que habla el Ejército son grupos que se dedican al trasiego y venta de droga. Sí. Que luego se extiendan a otro tema, es otro problema. Ahora, un delito como el huachicoleo o el secuestro, ese se combate con policías. Ya está con Ejército, no tengo duda. Sí. Pero el problema es que estamos tratando de combatir un mercado de drogas con policías y en ninguna parte del mundo ha funcionado esto. Ni con Ejército, ni aunque vinieran, los marcianos. Ningún país ha podido bajar consumo de drogas y violencia de drogas con policías. Por el contrario, lo incrementa. Prueba de ello es que desde que metimos el Ejército a las calles con el Plan Mérida en el 2008, 2007, pues entramos en problemas. Antes de eso, el número de ejecuciones totales en México en todo el año eran 2,000 ejecuciones en el año en México. Y ahora son por mes. Sí. Así de fácil. Sí, se multiplicaron por años enteros. Entonces, no perder eso de vista. Sí, claro, claro que se pueden extender a otras actividades, no siempre, pero sí, ahora veo que Guanajuato trae, aquí estoy viendo el semáforo en línea, en la página que te digo, en nuestra página, y bueno, traen temas de robo a negocio también, en rojo hasta todo el año, lesiones dolosas, que es un tema muy importante, son riñas entre hombres jóvenes, es una violencia que debe atenderse preventivamente por agencias de gobierno y ONGs, no por policías, desarrollo social, deportes, cultura, inversión en parques, capacitación, empleo, es decir, muchas cosas. La violación también lo traen hacia arriba. Y gran parte de la violación es violación a menores de edad, sí, a niños y a niñas, por parientes y conocidos. Eso se puede prevenir muy fácilmente, pero tienen que entrarle los medios de comunicación, las ONGs, a difundir la información. Ahí en nuestra página hay una sección que dice, debes saber, métete por favor, ve el tema de violación y violencia familiar y difundan la información para bajar esto. Violencia familiar no va tan mal, hay una ligera reducción. Sí. Veo que algunos municipios lo están trabajando bien. Lo que te quiero decir es que los delitos son de diferente orden y se combaten de diferente manera. Pero el mercado de drogas no se combate con policías ni con ejército. Se combate con regulación de drogas. Y o lo entendemos o no entendemos. Correcto. Mira, un poco entonces para entender tu tesis. Digo, si se nos está argumentando que dos grupos dedicados al narcotráfico, eso finalmente es lo que está de fondo, como lo mencionas, que estos están peleando el robo de combustible. El robo de combustible con acciones policiales muy concretas se puede retirar. Si no se está retirando o si no se está combatiendo de manera efectiva, yo creo que ahí ya estamos ante un problema pues ya de corte institucional. Pero el problema del narcotráfico tiene un problema mucho más, es mucho más complejo. No solamente con, como dices, plata y plomo se va a combatir. Suena muy complejo, pero en el fondo es muy sencillo cuando lo entiendes. Okay. Es muy complejo porque la gente confunde las cosas. La mayor parte de tu auditorio va a confundir. Por prohibir sustancias, las sustancias desaparecen. Creen que sus hijos están muy tranquilos. A ver cómo se venden drogas en cualquier ciudad de México, en cualquier esquina y en cualquier escuela.
Sí. Y cómo sus hijos con un billetito consiguen la droga que quieren. Eso es lo que hay que ver. Ese es el despapalle que traemos en todo el país, producto de la prohibición. Así es. Y que también, pero también confunden y creen que cuando hablamos de regular drogas, ahora se van a conseguir en todas partes. No, eso es lo que sucede actualmente. Y no es promoción de drogas. Por eso es difícil entender el tema, porque la gente ha sido bombardeada con una propaganda de guerra dirigida desde los Estados Unidos. Y la gente no entiende esto. Si dijera, oye, con la regulación van a estar más protegidos nuestros hijos, tanto por consumos, pero por paz en el Estado y demás, no los van a reclutar para consumir droga, no los van a reclutar para vender droga, estarían de acuerdo, pero no lo entienden porque nadie se los ha explicado. Y a veces, aunque se los explique, uno batalla, ¿no? Por eso es difícil. El otro tema de por qué es difícil, pues es porque los gringos se oponen, la DEA en especial, nos hace la guerra, ¿no? Nos mete en este embrollo. Sí. ¿Por qué nos mete la guerra en este embrollo? A ver, ¿cuál es el tema de fondo? Pues que la DEA es un gran fracaso. En Estados Unidos se les mueren más de 60 mil al año por consumo de drogas. Y ellos se hacen patos. Ellos no agarran grandes narcos, ¿no? Ellos agarran al pequeño vendedor, probablemente negro, de un barrio pobre. Y esa es su gran acción. Y en cambio a México lo meten en una guerra. Es una perversidad tremenda la de los gringos. Pues nosotros de bobos que hemos caído en eso, ¿no? De tarugos. Me das pie al siguiente tema, precisamente, que tiene que ver ya con una visión y con una previsión de lo que viene con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, Santiago. No sé si coincides conmigo, veo señales encontradas. Por un lado, tenemos a Olga Sánchez Cordero, propuesta en este momento como secretaria de Gobernación. ¿Perdimos a Santiago? Vamos a ver si lo podemos retomar, por favor. Parece que se cortó la llamada. Vamos a tratar de reconectar la llamada con Santiago Roel, porque la parte de la entrevista tiene que ver con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y qué señal nos está dando dentro de esta nueva política para buscar la seguridad y eliminar los índices de violencia, por lo menos reducirlos, contenerlos, en una dinámica que Santiago ha descrito de manera muy ilustrativa. Santiago, ¿tenemos de vuelta? Sí, aquí estoy, dime. Santiago, ahora sí, retomando ya para finalizar. Por un lado, doña Olga proponiendo la regulación, y por el otro lado, ¿qué? No te escuché. Sí, las señales encontradas. Olga Sánchez Cordero, en la Secretaría de Gobernación, con un planteamiento muy abierto en buscar la regulación y empezar la discusión de una vez por todas. Pero por otro, nos mencionan o nos han acercado a Manuel Mondragón, cuya postura es completamente fatal, contraria. Fatal. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué previsión tienes tú de Andrés Manuel López Obrador y sus planteamientos hasta ahora todavía encontrados sobre el tema? Pues mira, se ve que Mondragón trabajó con ellos, con Ebrard, y lo metieron ahí de asesor. A mí me preocupó tremendamente, así se los dije en privado y así lo dije públicamente. Cuidado con esos tipos. Mondragón es el causante de gran parte de las muertes en este país. Mira, Mondragón parece más bien un agente de la DEA o de la CIA que un funcionario mexicano. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. De ese tamaño. Y todas las ONGs que andamos en esto nos manifestamos en contra de eso. Por el contrario, todas las ONGs que andamos en esto apoyamos la postura de doña Olga y la respaldamos, no solamente en marihuana, también en amapola. Así es, incluye las dos. Y en este caso también está otro personaje importante que sería el encargado de la seguridad, Alfonso Durazo, que vemos en pantalla. ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Qué previsión tienes? Mira, yo con Alfonso no lo conocía, entré en contacto con él en diciembre. Sí. He estado en contacto con él en privado, me indica que está a favor de esto de la regulación, pero hay un tema que todavía no logro que me capte bien, sí. Alfonso, que es, además de la regulación, es muy importante que la que el esfuerzo de seguridad se enfoque a varias cosas, se enfoque a la prevención. Nosotros hemos trabajado en procesos de preventivos, de paz, desde hace 25 años, y los mayores logros se obtienen en la prevención y mucho uso de la información, mucho uso estadístico. Lo que nosotros hacemos en un estado cuando entramos a trabajar ahí
juntamos mesas de trabajo muy públicas, donde participa no nomás la policía, también las dependencias de desarrollo social o del Instituto de la Mujer y eso para los otros temas que comentamos. Y los medios de comunicación, y hacemos una evaluación mes a mes y tomamos decisiones con un enfoque preventivo. No tanto, digo, qué bueno que la policía reaccione rápido ante una emergencia, no te lo discuto, pero es mucho más importante que lo prevenga. Aquí se trata de prevenir la incidencia delictiva. Y es un tema que todavía no logro explicarle bien a Alfonso Durazo. No veo una subsecretaría de prevención como tal, lo que él propone, y me da miedo que lo estén jalando exclusivamente a un enfoque reactivo, policiaco, coercitivo. Esa es mi preocupación. En resumen, Santiago, ¿qué podemos esperar de este gobierno de Manuel López Obrador hasta este momento con la poca información o con los propios postulados que ha dado cada uno de estos actores? Sería finalmente una amplia discusión sobre el tema, ¿no? Yo creo que va en serio lo de la regulación. Sí. Hay que apoyarlo, hay que entenderlo. Y el debate no es si sí o si no. No hay ningún argumento a favor de prohibir cosas. Sí. El argumento es, o el debate, o el análisis, debe ser cuál es el mejor modelo para la regulación. Si López Obrador lo entiende, lo impulsa y logra que sus senadores y diputados lo aprueben, entonces vamos a empezar a pacificar a México. Y luego hacemos todo lo demás que te comento. Pero primero tiene que haber regulación. Vaya, te lo voy a poner una frase. Si regulamos, todo nos va a funcionar. Si no regulamos, nada nos va a funcionar. Seguiremos haciendo lo mismo y tendremos los mismos resultados, ¿no? Exacto. Hay que quitarle el dinero a las mafias, hay que quitarle estos incentivos perversos y hay que dar negocio y oportunidad de negocio a mucha gente. Te voy a tener que colgar, ya tengo otra entrevista en línea. De acuerdo. Gracias, Santiago. Te agradezco muchísimo esta apertura y tu alcance finalmente para poder platicar con nosotros de estos temas. Ahí está, Santiago. Apurada agenda en este momento Santiago Arroyo con estos temas. De hecho, tiene una larga lista de entrevistas. Semáforo delictivo prácticamente ha tenido un trabajo muy constante y más en estos momentos con los planteamientos que ha hecho Olga Sánchez Cordero para regular la marihuana y la amapola. Pues evidentemente que un activista como Santiago, con un planteamiento tan claro en el tema, pues evidentemente que ha sido más buscado. Un poco nada más para tener un...